Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. El equipo de Conciencia aprovechó la realización del onceavo Congreso Centroamericano de Antropología, que se realizó recientemente en la Universidad de Costa Rica, el pasado 27 de febrero, del 27 de febrero al 3 de marzo del año en curso, para lo cual hemos invitado a tres de sus charlistas, de sus expositores, para que a través de diferentes perspectivas y enfoques, aborden la temática migraciones y desigualdad en Centroamérica. En este primer segmento tenemos como invitada la doctora Leila Rodríguez Soto, quien es doctora en antropología y demografía, profesora e investigadora de la Universidad de Cincinnati particularmente en el departamento de antropología. Leila, muchísimas gracias por escaparse del Congreso y venir a compartir aquí con nosotros en Conciencia. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Explíquenos brevemente cómo se incorpora usted a la Universidad de Cincinnati. Bueno, yo estudié antropología aquí en la UCR, este, me gradué de bachillerato y decidí que quería hacer un posgrado. Aquí había... Eh, Recién he empezado una maestría académica, pero yo quería hacer un doctorado en antropología, entonces eh, apliqué a un doctorado en la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos, eh, un doctorado doble en antropología y demografía. Y bueno, me aceptaron, eh, me dieron una asistencia. ¿Doble ¿no? significa que ustedes tienen los dos títulos? Son, eh, oh, son, título es, un título, sí. ¿Es un título? Es un título, sí. Son dos doctorados, pero una tesis, entonces es un título. Mm -hmm. uh -huh. Pero no es una especialidad, no son, son dos. Y bueno, lo, me dieron una asistencia, entonces ellos me pagaban a mí este, mis horas de, de trabajo, entonces así lo, lo financié y terminé la maestría, terminé el doctorado y empecé a buscar trabajo en el 2008, que estaba la crisis económica. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Se quería quedarse en Estados Unidos? Eh, yo quería ir a cualquier lugar <laughs> donde encontraron trabajo, claro. este, apliqué a otros países también, en Costa Rica no había ninguna opción en ese momento, eh, al menos no encontré yo una. Pero sí, eh, al final le envié como, como 42 este, eh, aplicaciones, aplicaciones a distintos lugares. y bueno ahí me salieron algunas entrevistas y al final me quedé en, en Cincinnati. Excelente. Tengo ya casi ocho años ahí. Usted tiene aproximadamente 15 años de estudiar el tema de las migraciones, especialmente en Centroamérica un panorama general, leila, sobre la situación de migración en centroamérica. bueno, la, las migraciones han sido por muchísimos años, obviamente, ¿no? este, uno de los procesos sociales más destacados de la, de la región centroamericana. Eh, centroamérica es curioso porque tenemos países como eh, costa rica, no que son países tanto receptores como Países que envían inmigrantes al extranjero, eh, una cuestión que se ha reconocido un poco más en épocas recientes, creo, ¿no? el hecho de que los costarricenses también emigran. Y tenemos eh, países como eh, El Salvador, ¿no? que durante muchísimos años han tenido corrientes migratorias y de refugiados, según la época histórica, hacia, hacia otros lugares. Eh, específicamente, ahorita yo estoy trabajando el tema de los eh, menores eh, de edad no acompañados, ¿no? que emigran solos o al menos sin un familiar adulto. Y ese fenómeno realmente tampoco es nuevo. Los, en todas las corrientes migratorias siempre han habido niños que viajan solos, pero en el caso de centroamericanos que están llegando a Estados Unidos sí es un, un, una corriente que está en aumento. Leila, en 15 años va en aumento eh, significativamente. Coméntenos de proporciones de género, más hombres, más mujeres, eh, eh, grupos, grupos etarios eh, generales, en términos generales. Es un fenómeno que hay un aumento. Específicamente no en 15 años, en los últimos 4 o 5, máximo 6 años. Eh, a partir del 2012 se empieza a ver que en la frontera de Estados Unidos, eh, decirlo, la, la policía fronteriza eh, ha detenido a números muy grandes de menores de edad, eh, 20.000, 30.000, 40.000 según el año. Eh, en los últimos 4 eh, años han detenido a más de 230.000 niños que viajan solos, son menores de edad. Y eso no incluye los otros miles de, de niños que logran cruzar hasta su destino final sin nunca ser detectados por ninguna este ninguna autoridad del gobierno, ¿no? eh, ¿Cuáles y, son las causas, las motivaciones? Ya, ya, ya eso está claro. Sí, bueno, eh, los menores de edad que llegan a Estados Unidos, debería mencionar que el, hay dos grupos que están en aumento, tanto los menores de edad que viajan solos como eh, madres solteras con, con hijos, madres, mujeres, jóvenes con niños. ¿no? Eh, provienen principalmente de Honduras, de El Salvador y de Guatemala, que son eh, es la región ¿no? que se conoce a nivel mundial como el Triángulo del Norte, y se denomina o se llama muchas veces eh, la, la región más violenta del mundo que no está en guerra, ¿no? Entonces, obviamente, un lugar como Siria es más violento, pero bueno, están en medio de una guerra civil, ¿no? Pero países que no están en guerra, de los que tienen eh, tasas de violencia más altos, están esos tres. Y a la vez son países que este, tienen una situación de pobreza eh, persistente, ¿no? Entonces... Entonces se, fundamentalmente se, dan... se basa en pobreza y tasa de homicidios. Eh, sí, en, en, en pobreza y, y violencia, y no violencia. muchos tipos de violencia. Y eso es algo que estamos viendo eh, se reproduce a nivel mundial, ¿no? Que es un poco... Eh, difícil diferenciar lo que es un, un inmigrante económico o un refugiado político porque realmente estamos viendo países donde están una situación ¿no? este, encima de la otra y bueno, las personas son sujetas tanto a las condiciones de, de pobreza y desigualdad como de violencia. Sí, ya casi política se el tiempo, Leila, eh, 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 Un minuto, hallazgos de sus investigaciones. Yo sé que son preliminares, pero coméntenos en términos generales. ¿Qué, qué, qué han encontrado? Pues yo creo que lo más importante de destacar eh, de esta población de niños en Estados Unidos es que muchas veces se reúnen con eh, familiares que no son sus padres, ¿no? tal vez familiares que no conocen, eh, si realmente no tienen nadie en ese país, pasan eh, a manos del Estado, ¿no? como en condiciones de, de orfanatos, y que son niños que realmente tienen responsabilidades de adultos, ¿no? o sea, son niños que eh, tienen que estudiar, pero también tienen que trabajar, pagan alquiler, pagan recibos, envían dinero a sus hogares en sus países de origen tienen deuda de siete mil nueve mil dólares con el coyote o el traficante que los llevó a Estados Unidos y eh, que son sujetos a un eh, una una situación un contexto legal que se refiere específicamente a ellos, que es un poco confuso, ¿no? Entonces, eh, viven como un estado legal eh, ambiguo, en un limbo, que realmente no saben cuál va a ser su situación, y bueno, obviamente ahorita con el contexto político en Estados Unidos es, es mucho peor, ¿no? Se han visto muchos casos de, de niños que no pueden ni concentrarse en la escuela porque tienen miedo de que, de que cuando lleguen a sus casas no van a estar sus familiares, que los hayan deportado y, y demás, ¿no? O sea, son niños que, que realmente eh, como que han sido abandonados por... Por todo el mundo, ¿no? Sí, eh, eh, yo le hice la pregunta y, y nos pusimos a hablar de otras cosas y no respondimos. ¿Hay un grupo etario particular, digamos, en estos, en estos niños? ¿Cuál es la edad? ¿El grupo de edad eh, más, que con más frecuencia emigra a Estados Unidos? Claro, como es de esperarse, la mayor parte tienen 15, 16, 17 años, pero hay un porcentaje, creo que el año pasado fue más o menos del 18%, que son menores de 12 años. ¿no? Menores ¿Cuál? de 12 años. Menores de 12 años. Sí, entonces un, es un número de... Este, bastante grande de realmente niños que hacen todo el viaje con, con Coyote y otras personas a través de, de Guatemala y México y cruzando la frontera de Estados Unidos. Muchísimas gracias Leila, de verdad que le agradecemos gracias. muchísimo que se haya salido un ratito del Congreso para venir a grabar este segmento con nosotros. No, con mucho Muchos gusto. éxitos de sus investigaciones. Ya regresamos gracias. con todas y todos ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Tal y como lo dijimos en la introducción del segmento anterior, se está desarrollando un, el onceavo Congreso Centroamericano de Antropología en la Universidad de Costa Rica. Tomamos la decisión de invitar a tres investigadores para hablar el tema sobre migraciones y desigualdad en Centroamérica. En este segmento nos acompaña el máster Guillermo Acuña. González, quien es el director del Instituto de Estudios en Población de la Universidad Nacional, muy conocido como IDESPO, miembro del grupo de trabajo de CLACSO en Migraciones, Desigualdades y Tensiones y actualmente doctorando en el programa de doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional. Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y también salirse un ratito del Congreso para hacer, grabar ese segmento. No, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá. Muchísimas gracias. Uh -huh. eh, Guillermo, usted trabaja también el fenómeno de la migración de niñas y niños no acompañados de Centroamérica hacia Estados Unidos y establece el 2014 como una coyuntura particular. ¿Qué ocurrió ese año? Uh -huh. Bueno, tal vez eh, lo que ocurre en el 2014, eh, que algunos medios de comunicación y algunas eh, entidades... Eh, eh, vinculadas con el tratamiento eh, desde el punto de vista de, de seguridad fronteriza, llamaron como crisis eh, migratorias de niños y niñas eh, migrantes centroamericanos no acompañados, tienen que ver justamente con una mayor visibilización de volúmenes eh, y de intensidades de flujos migratorios que se dirigían. Desde, desde Centroamérica hacia Estados Unidos, particularmente desde el, los denominados países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Aunque debemos de sí. enfatizar que si bien no tenían la misma dimensión estadística, también fueron identificados en zona de frontera entre Estados Unidos y México algunos eh, grupos de niños nicaragüenses y eh, también fueron identificados niños eh, costarricenses es un, un dato que no es menor eh, ciertamente estadísticamente no representa ningún, ningún tipo de, de valor significativo pero desde el punto de vista eh, cualitativo y de la, de, del significado que eh, tiene estos flujos migratorios eh, pues Sí, hay que hacerlo notar. Fueron identificados cerca de cuatro o cinco niños eh, costarricenses eh, tratando de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Fueron detectados por organizaciones, organismos de acompañamiento eh, a eh, las personas migrantes y de alguna manera fueron también devueltos hacia, hacia Costa Rica. Eh, esto nos eh, abre un panorama ciertamente complejo sobre los procesos migratorios a escala regional. Yo he venido planteando que hay una serie de, de perfiles que eh, podríamos denominar como novedosos de la migración centroamericana, entre ellos pues obviamente los flujos migratorios o estos recientes flujos migratorios de niños y niñas migrantes centroamericanos que aunque no son nuevos, sí tienen algunas características que los diferencian con respecto a los flujos anteriores. Y otros perfiles también de los que he venido eh, dando cuenta en, una, en algunas reflexiones, por ejemplo el caso de las poblaciones, migrantes en diversidad sexual, que es un fenómeno que sí pode, podríamos ubicar exclu exclusivamente como nuevo o, o novedoso en, en el marco de las migraciones estructurales o, o de las migraciones sociohistóricas más, más amplias que tenemos en Centroamérica, y el otro grupo que también eh, tendemos a visualizar o, o, o a visibilizar es el de eh, las poblaciones con alguna discapacidad adquirida producto del tránsito eh, migratorio, fundamentalmente el viaje que hacen por toda la República Mexicana, que es, eh, de, se devuelven a, a, a Centroamérica con alguna eh, discapacidad, algún problema en su cuerpo que no tenían Cuando salieron de sus eh, países de origen, estamos hablando de algún golpe, eh, pues básicamente son dos causas: no la el encuentro de estas eh, poblaciones de estas personas con el tren, el denominado tren de la muerte o el, o el denominado eh, tren la bestia que recorre eh, todo el territorio mexicano. Ahí este el viaje en este tren se hace en condiciones bastante riesgosas y bastante. Vulnerables, muchos de estas eh, personas no tienen la suerte de asirse, digamos, de, de tomarse fuerte de, de las estructuras del tren y, pues, son, son golpeados. golpeados, etcétera. Los que corren con suerte, porque sí se sí ha tenido eh, alguna eh, eh, casuística sobre personas fallecidas, mutiladas por el tren, y también eh, se han detectado poblaciones que tienen encuentros con los actores del crimen organizado transnacional, pandillas, eh, algunas, algunas agrupaciones eh, que tratan de controlar territorios en frontera entre México y Estados Unidos, eh, con quienes los migrantes eh, se encuentran en sus trayectorias y eh, son utilizados justamente para extorsionar, secuestrar, eh, pedirle coimas o... O dádivas a sus familiares en los países de origen. ¡Impresionante! ¿no? Eh, quiero, quiero, quiero preguntarle, Guillermo, ¿cuál es la respuesta institucional hasta, ante, ante esta tremenda situación que usted nos describe? Yo diría que hay una respuesta dominante y otra respuesta no dominante. La respuesta dominante que viene justamente de país, de los países, eh, por ejemplo, Estados Unidos y México, que en este caso son los, los escenarios donde eh, se presenta el fenómeno eh, en, en que estamos analizando. Me parece que eh, se desarrollan desde un enfoque vinculado con la seguridad ¿no? y, y con el control, con el control de las personas, con el control, eh, los controles fronterizos. Entonces, la respuesta siempre va a ser una respuesta punitiva, inclusive eh, concibiendo a la persona migrante como si la persona migrante fuera portadora de alguna característica irregular. O, o, o ilegal digamos para decirlo de alguna manera estas son eh, tipos de respuestas que inclusive ahorita mismo se están endureciendo producto de las eh, de la entrada en vigencia de nuevas disposiciones migratorias de las nuevas autoridades eh, en Estados Unidos no y el otro tipo de respuesta que yo diría que es una respuesta más vinculada a la gestión migratoria al acompañamiento al abordaje de la temática desde eh, desde la defensa de los derechos eh, de las personas migrantes, inclusive su acompañamiento psicosocial, su acompañamiento eh, personal. Eh, aquí podría, podríamos, podríamos hablar perdón, de grupos, por ejemplo, vinculados con organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, agrupaciones de iglesias, por ejemplo, que promueven inclusive... El funcionamiento de albergues que están instalados en toda eh, la zona de frontera entre México y Estados Unidos, que recordemos que es una zona bastante extensa, de más de 3.000 kilómetros, ¿no? Y, y en esa, en ese territorio, pues, eh, se, y en varios de los estados fronterizos entre México y Estados Unidos, eh, hay grupos eh, de acompañamiento, de, eh, de cuidado de las personas migrantes, tanto en su parte corporal, en su parte física, como en la parte emocional. Y mental, que también son dimensiones importantes de la persona. ¿no? Interesante. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero vamos a estar muy interesados en darle eh, seguimiento a esta, a esta dinámica, dado que usted está en nuestro país. No, gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Encantado. Ya regresamos con todas y todos ustedes para el tercer segmento y un nuevo invitado de este Congreso Centroamericano de Antropología. Gracias por estar aquí con nosotros en Conciencia. Les recuerdo que el día de hoy hemos invitado a tres expositores que vinieron a participar en el onceavo Congreso Centroamericano sobre Antropología. En este tercer segmento tenemos como invitado al doctor Mauricio Espinosa Quesada, quien es doctor en Literatura y Cultura Latinoamericana, profesor e investigador del Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Cincinnati. Investigador de literatura, cine y cultura centroamericana, además de cultura popular latino, estadounidense, inmigración, también traductor literario y poeta. Mauricio, bienvenido a Conciencia y muchísimas gracias por acompañarnos en este tercer segmento. Muchas gracias por la invitación, es un placer. Ahora que decía traductor y poeta, usted me comentaba antes de, de iniciar la grabación que ha sido traductor en Cortes, ayudándole a la gente que no domina el, el, el idioma. Comencemos por ahí. Sí, he sido intérprete en, los, en las cortes, en los tribunales en, en, en Estados Unidos, específicamente en zonas muy rurales del estado de Ohio, donde he vivido desde, desde el año 2000. Y que. Eh, no, tienen, no han tenido históricamente muchos uh, migrantes eh, latinos, pero que en los últimos uh, 10, 15 años han experimentado ha este flujo migratorio. ¿Es un trabajo voluntario o usted recibió una remuneración por parte de la Corte? Es un trabajo voluntario, ¿Voluntario? Eh, eh, y que es muy necesario en estas comunidades. ¿Usted, donde, usted ofreció su servicio en la Corte? Bueno, eh, eh, de casualidad dando un curso de español, que es eh, una de las cosas que hago como profesionalmente, eh, conocí a varias personas de los tribunales que acaban de perder a su intérprete. Y me, me preguntaron si podía ayudarles, así que se ha convertido en una experiencia de 15 años ahora. Y bueno, y uno puede conocer eh, la realidad, la situación de la migración claro, claro. eh, de esa forma. Una, una, toda una clase, me imagino, toda una lección sí. increíble. ¿Por qué investigar desde las manifestaciones artísticas, Mauricio? Ok, cambiando ahora de cambiando tema. Cambiando de tema abruptamente. Uh, bueno, la, la producción artística, sea la literatura, el cine, uh, el arte, pues... Eh, no es la realidad que vivimos, pero sí refleja y reflexiona sobre nuestras realidades. ¿no? El, la literatura, el cine, uh, no existen fuera de las realidades materiales de todos nosotros, de todos los días. ¿no? Um, los escritores, los cineastas viven en esa realidad, tienen experiencias propias. Por ejemplo, uh, los, los autores y cineastas que estudio, la mayoría de ellos han sido migrantes en sus vidas, han tenido esa experiencia migratoria, así que es parte de su, de su propia realidad, de su, de su historia personal. Entonces, inevitablemente, todas estas experiencias, estas realidades, terminan siendo reflejadas, reflexionadas en, en la literatura, en el cine. Y también eh, la producción cultural nos ayuda a reflexionar sobre lo que está ocurriendo, ¿verdad? Uh, las noticias, eh, el día con día, sucede muy rápido, ¿no? Y a veces necesitamos... Uh, de ciertas, eh, de ciertas voces que nos ayuden ahora sí a detenernos y a reflexionar sobre lo que está pasando. Eso es lo que hace la literatura, el cine. En este caso, cine y literatura que tienen que ver con los fenómenos migratorios. Lo que significa para los individuos migrar, la violencia, el trauma, etcétera Claro. Concretamente, ¿cuáles obras trabajó usted en su investigación? Okay. Algunos ejemplos. En, este, en esta investigación en particular que he presentado en, en el Congreso de Antropología, um, he trabajado eh, lo que llamamos. Producción cultural trans centroamericana o transísmica, porque eh, no son la literatura tradicionalmente asociada a las naciones centroamericanas, digamos literatura centroamericana, liter literatura guatemalteca, costarricense, etcétera, o cine nicaragüense, sino que eh, sus cineastas, sus escritores eh, han viajado a Estados Unidos o a otros países y han escrito de, de estas otras realidades, de, de estos otros países, pero a la realidad centroamericana, la experiencia migratoria se mantiene reflejada en sus obras. Entonces, o también es cine producido entre varios países centroamericanos para contar historias que tienen que ver con eh, la, la migración intraísmica. Claro. ¿Qué leemos de la realidad de las personas migrantes a partir de obras literarias y cine, cinematográficas? ¿Qué? Por ejemplo, eh, estábamos hablando en este segmento sobre la migración de menores de edad, ¿no? eh, ah, sin acompañamiento. Ah, una de las obras cinematográficas que he estudiado es eh, la producción El Camino de la cineasta costarricense Ishtar Yacine, de, eh, no, de 2007. ¿no? Y esta, esta película ah, tiene que ver con dos niños nicaragüenses menores de edad, de 12 años o, o menos que precisamente migran solos a Costa Rica en busca de su madre que había viajado, había migrado a Costa Rica a trabajar años antes. No Sufren uh, del abuso incestuoso de su abuelo y deciden escapar. Entonces, eh, estas obras que analizo generalmente tienen como un componente, bueno, primero la migración y estos flujos transnacionales, pero también la violencia, la violencia que siempre está asociada de alguna forma a la, la realidad migratoria. Ah, entonces, eh, esa obra eh, tiene que ver con ah, esas realidades de violencia, de migración, de pobreza, ¿no? que, que forzan a individuos, a los más vulnerables de todos, eh, pobres, niños, eh, eh, mujeres, eh, etc., a, a, a migrar y a tener que hacer este viaje tan peligroso y a tener que estar expuestos a situaciones como en el filme, que es el abuso sexual. ¿no? Interesante. Usted pues utiliza el concepto que a mí me cuesta pronunciar, desterritorialización de García Canclini, uh -huh. para explicar procesos de producción cultural. Explíquenos concretamente eh, qué que, que entendemos por esto. Que la desterritorialización es un concepto que se ha trabajado desde varias disciplinas ¿no? y varios autores. Uh, en el caso de García Canclini, él lo trabaja desde la perspectiva antropológica. Uh, y en este caso lo entendemos básicamente como la pérdida de la relación natural. De la producción cultural de una región o país con el lugar en que se está dando esa producción cultural. En otras palabras, uh, por ejemplo, las comunidades mayas guatemaltecas que emigran a Estados Unidos o otros países tienen una producción cultural tradicional, ¿no? Sus, eh, que, que, han, que han tenido por, eh, por cientos de años y demás. Uh, cuando migran, no solo migran los individuos, ¿no? sino que migran. Uh, sus historias, sus producciones culturales, sus tradiciones, um, sus manualidades, su conocimiento ancestral, todas estas prácticas culturales, ¿no? Migra también su literatura. Uh, entonces, el territorio que con, eh, asociado a lo nacional, a Guatemala como estas fronteras que entendemos como Guatemala, como nación, uh, ya no funcionan, ¿no? Necesitamos un marco distinto para poder entenderlo. Entonces, ahora hay prácticas guatemaltecas que están ocurriendo en diversos lugares de Estados Unidos, incluida la ciudad de Cincinnati, donde, donde trabajo. ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando uh, se pierde la asociación natural ¿verdad? con la población de un país y sus prácticas culturales y ya está fuera de ese territorio? ¿verdad? Por eso, desterritorializar, ¿no? sacar del territorio, pero las prácticas culturales continúan se y ahora se van a claro. mantener y se van a cambiar inevitablemente, claro. se van a hibridizar. Como el tiempo y eh, crea nuevas prácticas culturales. Entonces, tenemos que entenderlas en esta nueva realidad transnacional. Interesantísimo. Uh -huh. Muchísimas gracias, Mauricio. Muy agradecido también de que se salió del Congreso para venir a grabar este segmento aquí con nosotros. Ya, muchas gracias a ustedes. Muchos éxitos. Gracias a todas y todos ustedes. Por favor, continúen con la programación de Canal UCR.